Antes de nada, espero que el micrófono esté funcionando. ¿Se puede oír? ¿Está bien? Sí. Sí, muy bien. Y quiero agradecer al TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Esta es mi segunda visita. Es un placer estar otra vez aquí. Quiero agradecer a los profesores González y de Aguinaga por ayudar con este encuentro. Tengo una ponencia de una hora, poco menos quizás, con el título Guerra Total, México-Europa 1914. En Europa actualmente estamos conmemorando, no voy a decir celebrando, el estallido de la Primera Guerra Mundial hace un siglo. Obviamente para la gente de ese entonces no fue la Primera Guerra, fue nada más la Gran Guerra, porque ellos no sabían que había otro, la Segunda Guerra Mundial, 25 años después. Por casualidad, mi abuelo paterno fue soldado en la Primera y mi padre en la Segunda. Me alegro que como formo parte de la generación posguerra, yo no he tenido que seguir en sus precedentes como en participar en una guerra de esta índole. En Europa actualmente hay muchos estudios, mucho hablar sobre el porqué, la naturaleza de la Primera Guerra. En México, en este año, centenario de 1914, sí hay también muy importantes aniversarios, porque el año 1914 vio la ocupación americana de Veracruz, la Convención de Aguascalientes, la caída del régimen de Huerta y con eso quizás del antiguo régimen porfirista y los comienzos de la gran escisión entre Villa y Carranza que dio lugar a la Guerra de los Ganadores que determinó quién iba a gobernar a México en las décadas subsecuentes. Entonces, muchas cosas muy importantes. Lo que voy a hacer en esta ponencia entonces es primero mencionar algunos aspectos de ese año en México y el impacto de la guerra en México. Pero después quiero concentrar principalmente en la idea de una guerra total, porque mi argumento es que tanto México en la revolución como Europa experimentaron guerras totales, que no son fenómenos muy frecuentes en la historia y que tuvieron características semejantes, incluso ciertas consecuencias. Yo no sé si voy a tener tiempo suficiente para las consecuencias, a ver. Hay que aclarar una cosa, obviamente. Los dos casos, México, Europa, son muy diferentes porque uno fue una guerra civil revolucionaria, el otro fue una guerra internacional entre las grandes potencias de ese entonces. Vale mencionar muy rápidamente que México sí jugó un papel marginal, pero interesante, en la propia guerra debido al célebre telegrama Zimmermann en 1917, es decir, el esfuerzo de Alemania para involucrar a México en una guerra con Estados Unidos. El gobierno de Carranza entonces perfiló brevemente en el escenario geopolítico mundial, al menos en el sentido de rechazar la iniciativa alemana. Aparte de esa decisión, recientemente negativa, pero muy importante y a mi modo de ver muy, muy inteligente también, México no jugó un papel significativo en la dinámica de la guerra. Incluso el abastecimiento petrolero, que ha sido enfatizado por varios autores, fue menos importante que lo que a veces se supone. Sin embargo, la guerra sí fue importante para México, el México de entonces, de la Revolución, también en términos negativos, debido a los temores norteamericanos de la expansión alemana, japonesa también en cierto sentido, y por tanto, en 1914 en adelante, cuando la guerra, la intervención estadounidense en México fue inhibida, fue restringida por las presiones internacionales. Entonces, la guerra ofreció a México una ventana de oportunidad en que el frágil régimen revolucionario podía afianzarse. Hay una comparación interesante con la Segunda Guerra Mundial e incluso sus síntomas precursores cuando la expropiación petrolera, 38, otra vez la coyuntura internacional ofreció a México una ventana de oportunidad para llevar a cabo políticas bastante negativas en ojos de Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba demasiado preocupado con lo que está pasando en Europa. Esta historia se conoce muy bien, pero ahora quiero entrar en otro cuestión que no ha sido tanto estudiado es la idea de una guerra total en México, notando ciertas comparaciones con la contienda mundial. Primero hay que definir el concepto. La guerra total, en palabras de Michael Howard, involucra la movilización total de todos los recursos de la sociedad para una lucha prolongada.
Esta definición sirve igual para guerras internacionales o civiles. Entonces yo creo que es válido utilizarlo para las dos. Sirve igualmente para las Américas o Europa. Ha habido algunos casos, pero no tantos, de guerras totales en las Américas. Por ejemplo, la guerra civil en Estados Unidos en 1860, los 60, también probablemente fue, conforme mi definición, una guerra total. La Revolución Mexicana, a mi modo de ver, sí lo fue. Quizás la insurgencia cubana contra los españoles en los 1890. Aparte de eso, que yo veo, hay muy pocos ejemplos. Por supuesto, desde su independencia, México había experimentado un sinnúmero de cuatelazos, guerras civiles, etc. Pero durante dos siglos de independencia, solamente la Revolución, quizás la intervención francesa, pero tengo dudas, se puede considerar como guerras totales. Dos aclaraciones más. En cuanto a su tamaño e impacto, es muy difícil medir la totalidad de la guerra. En toda guerra, incluso en la Primera Guerra Mundial, hubo renglones en la sociedad europea en donde el impacto de la guerra fue muy marginal, donde la vida siguió sin cambios abruptos. Y en México también, el impacto fue variable por regiones o por periodos. Por ejemplo, en 1916, un norteamericano en Yucatán envió un reporte a Washington diciendo que aquí está ardiendo la paz, peace is raging, como siempre. Es decir, aquí no hay revolución. Fue una exageración, pero claro, Yucatán fue más tranquilo que otras partes de México. Pero yo diría que en todo México, incluso en el lejano sur, la revolución sí tuvo un impacto. Y había estados o regiones como Chihuahua, La Laguna, Morelos, incluso la ciudad de Guadalajara, que sufrieron cambios drásticos debido a la guerra. Al mismo tiempo, las guerras totales suelen tener consecuencias mayores, más duraderas, que voy a mencionar si tengo tiempo suficiente. En segundo lugar, el concepto de guerra total, a mi modo de ver, engloba dos aspectos diferentes, que se puede llamar el factor político-demográfico y técnico-económico. Permíteme explicar. La guerra se volvió total en el sentido político-demográfico con las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. En este sentido, la idea de la Revolución Francesa como el gran estallido, el Big Bang, que dio lugar al nuevo universo político, sí tiene algo de verdad. La Revolución Francesa originó la idea de la ciudadanía armada, en francés, la levée en masse, motivada por sentimientos nacionalistas e ideológicos. Nacionalismo no fue una invención de los revolucionarios franceses, pero la unión de nacionalismo, ideología, movilización militar masiva sí lo fue. Y por tanto, el tamaño de los ejércitos creció. Mientras que a mediados del siglo XVIII, para nada más dar una comparación, el rey Federico el Grande de Prusia tuvo un ejército de alrededor de 40.000 hombres. Pero el ejército que Napoleón reclutó para invadir a Rusia en 1812 tuvo más de 600.000, es decir, 15 veces mayor. La combinación entonces de nacionalismo, de ideología, también aumentaron las apuestas. Conforme los ejércitos franceses llevaron lo que el primer ministro británico Pitt llamó sus opiniones armadas a través de toda Europa, derrocando a las monarquías, fomentando nacionalismo, provocando apoyo masivo y oposición intransigente. Entonces, las campañas más mesuradas, pragmáticas de las guerras dinásticas del siglo XVIII dieron lugar a estas nuevas guerras a ultranza entre ejércitos enormes de ciudadanos. Y características parecidas fueron evidentes en la guerra civil en México, especialmente después del cuartelazo de 1913, cuando se libró en México una guerra a ultranza. Revolución que tranza es revolución perdida, como dijo Carranza, que involucró muy altas apuestas políticas, amén de ejércitos de tamaño sin precedente en la historia del país, siendo los ejércitos revolucionarios una suerte de leve o más motivada por convicciones políticas. Sin embargo, la guerra total del periodo napoleónico no fue un conflicto industrial de alta tecnología. El tamaño de los ejércitos aumentó, pero al momento no había cambiado mucho comparado con la guerra de la sucesión española a principios del siglo XVIII, es decir, armas de fuego, cargadas por la boca, soldados que tenían que disparar de pie, pólvora,
negra, humeante, muy débil, sables, lanzas, heroicas cargas de caballería. Ese fue el tipo, la característica militar. Los pertrechos llegaron en caretas tiradas por caballos o mulas. Las batallas de ese entonces, siglo XVIII e incluso en principios del XIX, tenían que ser muy cortas, un día, dos días, normalmente una batalla, porque era imposible mantener un numeroso ejército por más tiempo. Un siglo después, y los indicios tempranos se vieron con la Guerra Civil Norteamericana en los 1860, la situación fue muy diferente por dos razones. La revolución industrial aumentó la producción masiva de armamentos y estos, hechos con más precisión, se volvieron más poderosos y certeros. Los rifles reemplazaron los antiguos mosquetes, tanto los nuevos fusiles como los cañones ahora se cargaban por la brecha, no la boca, lo que permitió un fuego mucho más rápido sobre mayores distancias. Y como estas nuevas armas necesitaban menos práctica y entrenamiento, hicieron más viable el reclutamiento masivo de los ciudadanos. La ametralladora, introducida sin mucho efecto en la Guerra Civil Norteamericana, mostró su eficacia en varios conflictos coloniales, por ejemplo en África, y después de 1914 fue utilizado con resultados devastadores en Europa y también en México, como voy a mencionar. La artillería se volvió más poderosa, más móvil, con mayor alcance. Los cañones cargados de brecha disparando proyectiles de alto explosivo transformaron el campo de batalla y hicieron inútiles las antiguas fortalezas. Y por último, el último cambio tecnológico fue el ferrocarril, gracias al cual los ejércitos podían ser abastecidos a granel mientras que hubiesen recursos suficientes y un sistema logístico adecuado, algo muy importante. Por tanto, el frente de batalla a principios del siglo XX, se volvió un embudo por el cual se encauzaba la enorme producción de sociedades industriales, al menos mientras que las fábricas producían y los ferrocarriles corrían. De ahí el papel clave de los administradores de ferrocarriles tanto en Europa como en México. Voy a dar un ejemplo después. En México, por supuesto, no había una gran industria de armamentos. La revolución dependía del stock actual de armamentos en el país, más muchísimas importaciones y la fabricación local, improvisada, pero a veces exitosa, de bombas, cartuchos, etc. Pero, último aspecto, la tecnología bélica de ese entonces también tuvo consecuencias particulares. El poder de los armamentos había crecido, así como la capacidad para suministrar los enormes ejércitos por la red ferrocarrilera. Pero cuando se trataba de tomar y tener el territorio, el papel de la infantería, con sus fusiles, bayonetas, fue clave. La caballería tradicional tuvo un rol muy reducido. En el frente occidental europeo casi no tenía un rol. Y no hubo ninguna innovación militar que ayudaría a las fuerzas ofensivas. La guerra aérea estaba todavía en su infancia. Los aviones fueron útiles para el reconocimiento, pero tanto en México como en Europa, el bombardeo aéreo, que de vez en cuando ocurrió en la Revolución, careció de peso y precisión. Y el tanque, usado por primera vez por los británicos en 1916, fue demasiado lento, vulnerable, débil, para romper el punto muerto en el frente occidental. Entonces, tanto en México como en Europa, el balance de fuerzas en cuanto a la actual tecnología militar favoreció a la defensa contra la ofensiva, puso en tela de juicio el papel tradicional de la caballería con sus cargas heroicas, etc., e hizo clave el rol de la infantería, especialmente atrincherada, dotada de un fuerte poder de fuego, principalmente ametralladoras. Otro aspecto clave en ambos casos fue el papel de los ferrocarriles, la capacidad logística que mantuvo el ejército en el campo de batalla bien abastecido. El triunfo de Obregón sobrevivía en 1915 fue el producto de todos estos factores, como voy a mencionar. Entonces, para analizar en poco más detalle la guerra total en México, propongo tres marcos. Primero, unos aspectos generales, enfatizando la alta mortalidad. Segundo, la evolución del conflicto, una historia en parte narrativa. Y por último, si tengo tiempo suficiente, unas consecuencias. La totalidad de la guerra en México es evidente en las cifras demográficas. El mejor análisis más reciente de un historiador demográfico en Estados Unidos, Robert McCarr, demuestra que debido a la revolución,
hubo una pérdida de población alrededor de 2 millones. Esta es una cuestión muy complicada y no quiero entrar en demasiadas cifras. Tiene que ver en parte con lo que llaman nacimientos perdidos, es decir, que no ocurrieron debido a la revolución, más emigración, más enfermedades, más bajas causadas por las batallas y la violencia. Lo importante a mi modo de ver es que Mercado demuestra, y yo estoy de acuerdo con él, que la violencia en sí, es decir, descartando cuestiones de las enfermedades, que sí fueron muy importantes, la violencia en sí probablemente causó alrededor de 1,5 millones de muertes, o una estimación muy conservadora sería 400,000. Este es importante porque este contrasta con una opinión muy común, incluso en un libro muy reciente de dos historiadores norteamericanos, Fallow y Rugeley, que dicen que realmente en México la guerra no fue tan severa, tan seria. Ellos dicen, por ejemplo, que la supuesta pérdida de 1,000,000, realmente fue 2 millones, es, ellos dicen, una cifra que sale de la nada, a number from nowhere. Dicen también, las mejores estimaciones demográficas atribuyen el millón de mexicanos perdidos en la revolución a la enfermedad y la migración, no al combate. Los ejércitos revolucionarios siguen, simplemente no fueron tan letales. Por tanto, eso es importante, de ninguna manera comparables a los ejércitos europeos de la Primera Guerra Mundial. Y salvo, dicen, algunos pocos choques épicos, como la batalla de Celaya en 1915, las batallas del periodo revolucionario no fueron de ninguna manera diferentes de sus equivalentes decimonónicos. Es decir, ellos dicen que la revolución fue nada más otro ejemplo de rebeliones típicas del siglo XIX, con lo cual yo estoy totalmente en oposición, y como voy a mostrar, así lo espero. Otra vez tengo una lista de cifras, no quiero entrar en demasiado detalle, pero nada más tratar una sola cifra que a mí es importante. Si tomamos la cifra que mencioné, que muertos en alrededor de 400,000, eso quiere decir que durante la violencia revolucionaria, otra vez no estoy incluyendo enfermedades, México perdió algo como 2.7% de su población. Eso es mucho mayor que las pérdidas de la población británica, alrededor de 1.6, es comparable a la pérdida alemana, que fue alrededor de 3%. Entonces, si tomamos las muertes, las bajas debido a la violencia revolucionaria, es más o menos igual que Alemania, que la de Alemania, un poco menos. Entonces, yo creo que es muy lógico entonces considerar la revolución en cuanto a su impacto demográfico más o menos igual que la Primera Guerra Mundial en Europa. Y la misma conclusión se ve si uno mira a varios ejemplos de batallas, tengo otra lista, Celaya, de Torreón, de Aguascalientes, en donde las pérdidas por parte de los villistas, particularmente en Celaya, o los soldados federales de Huerta en la batalla de Torreón en abril de 1914, hay bajas muy, muy altas. Y tengo otros ejemplos de menor importancia. Esta discusión de cifras es un poco complicada, porque a veces las fuentes hablan de bajas, que pueden incluir muertos, heridos, prisioneros, incluso una categoría de dispersos. Y aquí hay un aspecto interesante que quiero mencionar. Durante sus largas campañas contra los federales en 1913 y 14, los revolucionarios, tanto constitucionalistas como zapatistas, regularmente fusilaron a los oficiales presos. Práctica que fue litigada por la decisión de Carranza, basada en el decreto de Juárez de 1862, fusilar a los oficiales porque son traidores. Por tanto, menos que los soldados rasos del ejército federal, cada vez más conscriptos forzosamente reclutados por la leva, fueron incorporados en el ejército revolucionario o simplemente desaparecieron en el caos de la revolución, muchos oficiales federales fueron ejecutados y decían que Villa los alineaba en grupos de tres para ahorrar parque. No estoy tan seguro, es una anécdota nada más. Otro ejemplo, después de la caída de la ciudad de Chilpancingo en marzo de 1914, los zapatistas le permitieron al general Cartón sepultar a su hijo,
también soldado federal que había muerto en la batalla, enseguida lo fusilaron a él, al general. Cartón mereció esta mala suerte porque tuvo fama de haber sido un comandante sanguinario durante sus campañas en Morelos contra los zapatistas. Y más generalmente, la conducta del ejército federal en muchas partes del país, con la leva, destrucción de pueblos, ejecución de prisioneros, a veces por la ley fuga, explica el maltratamiento que recibían los oficiales federales que cayeron en manos de los rebeldes. Esta conducta represiva por los federales, por supuesto, fue típica de situaciones en donde un ejército regular se enfrentó a fuerzas irregulares surgidas de la población civil, más que nada rural. Este patrón muy conocido en contextos coloniales fue la norma a principios de la Revolución, 1910-11, y continuó durante años en el centro del país, mucho menos en el norte. Conforme este patrón, se borró la distinción entre civiles y militares, ya que de día y noche el campesino civil se volvió el guerrillero armado. El ejército federal, bajo Huerto, Juvencio Robles y otros, recurrió a medidas de contrainsurgencia como el quemar las comunidades, congregar sus poblaciones, fusilar a sus prisioneros. Todas medidas que habían sido utilizadas en luchas coloniales con los españoles en Cuba, los británicos en Sudáfrica, los norteamericanos en las Filipinas. Y decía, aquí hay otra comparación internacional, la llamada guerra asimétrica, diferente obviamente a la Gran Guerra en Europa, pero todavía muy feroz, muy costosa en términos de vidas, también de cosechas, de recursos, de animales, etc. En el norte de México también, donde la guerra de guerrilla se volvió una guerra convencional más rápido, más temprano, los comandantes federales también cometieron abusos contra la población civil. Tengo ejemplos que no voy a entrar. Pero tal represión sirvió para alentar a los rebeldes, mientras que justificó la práctica que mencioné de ejecutar a los oficiales federales que cayeron en sus manos. Comparada con la conducta de la guerra en Europa, donde los prisioneros generalmente, no siempre, fueron tratados con cierta legalidad, la lucha civil en México parecía sucia y no civilizada, como varios observadores mencionaron. Sin embargo, el tratamiento de los soldados rasos era diferente y claramente más humano. Como mencioné, los prisioneros federales eran incorporados en el ejército revolucionario o puestos en libertad. Y la misma práctica se veía durante las campañas entre Villas y Carranza después. Esta decisión respondió a dos consideraciones. En primer lugar, los revolucionarios bien se dieron cuenta que el cuerpo de oficiales del ejército federal era leal a Huerta, cuando hay algunas pocas excepciones como Felipe Ángeles, pero no tantos. Y los veían como traidores a Madero que debían ser castigados. Los soldados rasos federales, por contraste, eran reclutas renuentes, víctimas muchas veces de la leva, no tan diferentes en cuanto a su clase social, su origen étnico, de los propios rebeldes. No compartían ninguna lealtad colectiva al ejército federal. Además, ofrecerles a ellos no el perdón, sino la bienvenida en los rangos revolucionarios fue una buena medida para aumentar el reclutamiento rebelde y a la vez socavar la moral federal. Así provocó la deserción masiva, que se volvió endémico hacia el verano de 1914, pero que fue mucho menos frecuente un año después, en 1915, cuando dos ejércitos revolucionarios, es decir, compuestos de voluntarios, se enfrentaron Villa contra Obregón. El segundo factor en esto fue el gran problema: ¿qué hacer con los prisioneros? En Europa, durante la Gran Guerra, los campos de prisioneros brotaron en todos los países para acomodar hasta 8 millones de presos. En México casi no existían. El solo caso bien conocido se encontró en Estados Unidos, en Fort Bliss, Texas, donde 3.000 federales fueron alojados después de la derrota del general Mercado a manos de Villa en Chihuahua. En otras partes, la creación de campos de prisioneros hubiera sido imposible o irracional. Hubieran consumido recursos y necesitado guardias militares. Fue más práctico para los rebeldes fusilar a los oficiales, liberar o reclutar a la tropa. Una consecuencia positiva es que la Revolución Mexicana, en contraste con la Guerra Civil Norteamericana, no produjo ejemplos de encarcelamiento atroz,
involucrando altos niveles de privación de mortalidad, como el notorio campo de prisioneros de Andersonville, en Georgia, en el sur de Estados Unidos. Ok, he mencionado entonces la severidad de la guerra, las bajas, las consecuencias demográficas. Ahora quiero entrar un poco en una periodización enfatizando tres etapas de la Revolución Armada. Primero, la breve revolución contra Díaz, periodo nada más de 6 meses, 1910-11. Segundo, las revoluciones constitucionalistas y zapatistas contra Huerta, 1913-14. Y por último, la Guerra de los Ganadores, Villa contra Carranza, en 1915. Obviamente había muchas batallas y problemas después, pero no voy a entrar en eso. La primera fase de la rebelión involucró una gama de pequeñas fuerzas revolucionarias, nominalmente encabezadas por Madero, contra el ejército federal y los cuerpos rurales del antiguo régimen. La opinión general en ese momento era que rebelarse contra Díaz era fútil, y de hecho muchas de las rebeliones iniciales en 1910 fueron aplastadas, como lo habían sido muchas en el pasado. Sin embargo, durante el invierno de 1910-11, brotaron focos revolucionarios, notablemente en el norte, en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, en la Laguna, y bien pronto surgieron otros en el centro del país, como Morelos, después en Puebla, Tlaxcala, Guerrero. El lejano sur del país permaneció más tranquilo, igual que Jalisco en cierta medida. Este patrón geográfico dependió de factores de empuje, es decir, las quejas populares, políticas sociales que están fuera del alcance de esta ponencia, más condiciones facilitadoras, por lo cual quiero decir la capacidad de ciertas regiones y gentes para alzarse en armas contra Díaz o sus caciques. La resistencia necesitó liderazgo, organización, acceso a armas y a los medios de transporte, inicialmente simplemente caballos y mulas. No es sorprendente que las antiguas colonias militares de Chihuahua, nacidas para pelear, experimentadas en las guerras contra los indios bárbaros del norte, jugaron un papel clave, como enfatizó Friedrich Katz. Sin embargo, aún estas comunidades carecían de armas y parque. Hay reportes de los rebeldes pioneros en ese momento llevando antiguos mosquetes, escopetas, machetes, cuchillos, hasta arcos y flechas. El arma más codiciado era el legendario Winchester 33, tradicionalmente un arma de caza que era de muy corto alcance y que tendía a calentarse excesivamente si se usaba mucho. El Mauser de los federales de producción alemana era en ese sentido muy superior. No obstante los esfuerzos de ciertos líderes revolucionarios para conseguir armas en Estados Unidos, las rebeliones iniciales, aún en el norte, estuvieron muy mal abastecidas y dependieron de las armas que ya tenían los rebeldes o las que pudieron arrancar de las haciendas o eventualmente de los propios federales. Mientras que gracias a su conocimiento del terreno, su apoyo popular, los rebeldes podían sostener una campaña guerrillera en las sierras particularmente, donde el ejército federal estaba muy renuente a entrar, los rebeldes no podían enfrentarse a los federales en plena batalla. Cuando 600 rebeldes bajo Madero se lanzaron contra 500 federales en Casas Grandes, Chihuahua, a principios de 1911, fueron derrotados, en parte debido a la artillería federal. Los rebeldes no tienen nada de artillería. Hacia el sur, el progreso de la revolución fue aún más lento, difícil por las mismas razones. El resultado, hacia la primavera de 1911, fue tablas, al menos en el norte, gran parte del centro. En mayo, los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez, la única ciudad norteña tomada a fuego, y la moral federal se marchitó. Enseguida comenzaron las pláticas que condujeron al Tratado de Ciudad Juárez. La élite porfirista decidió sacrificar a Díaz para mantener su propia autoridad, menos que Madero temía que la revolución que él había comenzado se escaparía de su control. Él se dio cuenta también que derrotar al ejército federal atrincherado en fuertes posiciones con artillería, ametralladoras, significaba una guerra mucho más larga y violenta, con consecuencias que Madero, tipo ingenuo pero humanitario, quería evitar. Como la historia de la administración
de Madero también demuestra, el legado de la transacción en Juárez fue muy ambiguo. México adquirió un régimen algo democrático, pero el aparato represivo del antiguo régimen sobrevivió como el sostén del orden social porfiriano, mientras que las fuerzas revolucionarias rápidamente movilizadas contra Díaz fueron licenciadas o incorporadas en los rurales, policía rural. No consiguieron lo que merecieron por sus esfuerzos, no estaban dispuestos a regresar a casa, entregar sus armas y caballos, muchas veces recién adquiridos. El ejército federal no solamente mantuvo su posición, sino que fue aumentado por Madero, que dependió cada vez más de él para enfrentar a rebeldes como Orozco, Zapata y otros. El patrón de la guerra asimétrica se mantuvo. En el norte los federales pudieron vencer a Orozco, pero en otras partes, especialmente en Morelos, no pudieron eliminar a los guerrilleros zapatistas y otros y, por tanto, recurrieron a las medidas represivas mencionadas. Pero los guerrilleros todavía carecían de armas, parque y artillería y debido a su íntima relación con los pueblos, estaban constreñidos por el ciclo de las lluvias, la siembra, la cosecha. Es decir, fueron grupos bastante locales sin o muy poco nivel de profesionalización. Segundo periodo. El cuartelazo de febrero de 1913 puso fin a la ambigua administración maderista y marcó los inicios de una nueva ecuación militar. Huerta decepcionó a sus aliados civiles, como Félix Díaz, comenzó a construir una dictadura militar e imponer la paz cueste lo que cueste, su lema. El ejército federal creció enormemente, siendo 10 veces mayor en 1914 que había sido 4 años antes. En 1910, uno de cada 600 mexicanos era soldado federal, 4 años después, uno en cada 60. Hay cierta duda acerca del padrón que fue probablemente hinchado, pero sin embargo sí hubo un aumento enorme. El gasto militar subió, en qué medida no sabemos muy bien, generando un peso fiscal que el gobierno de Huerta no pudo sostener, ya que iba perdiendo control del territorio, de los centros de producción y los puertos aduaneros. El peso se debilitó, la inflación cobró fuerza y México abandonó el patrón oro. El costo de la guerra fue en realidad aún mayor porque los ejércitos, tanto federal como revolucionario, tuvieron que vivir parasíticamente de los recursos del país. De ahí las quejas constantes de robo, de ganado, de cosechas, etc. En términos políticos, el gobierno civil fue destrozado, con generales represando a gobernadores. La élite maderista fue purgada por Huerta. En octubre de 1913, el Congreso fue cerrado forzosamente. Para alcanzar una supuesta estabilidad al estilo porfiriano, Huerta estableció un régimen mucho más militar que el porfiriato. Sin embargo, las debilidades del régimen huertista no se vieron inmediatamente. Los oficiales federales le fueron leales, en la gran mayoría de los casos, y no carecieron de capacidad militar. Tuvieron éxitos iniciales y aun cuando la marea se volvió contra ellos, el ejército federal mantuvo una resistencia tenaz, por ejemplo, en Torreón en la primavera de 1914. Mientras que es difícil analizar los motivos de los oficiales federales, creo que involucraron una preferencia colectiva por el antiguo régimen, compartido con otras élites mexicanas, aunada a una lealtad particular al ejército, quizás a su propio regimiento. Pero, un aspecto clave, por contraste con lo que pasó en Europa, esta lealtad al ejército no fue compartida por los soldados rasos. Los federales entonces gozaron de una gran ventaja y una gran desventaja. Tuvieron acceso a las armas, acceso que continuó después del boicot impuesto por el gobierno de Estados Unidos a principios de 1914. El apoyo norteamericano a los rebeldes, es decir, permitir la exportación de armas hacia el norte, no vino hasta un año después del cuartelazo, lo que pone en tela de juicio la idea que Estados Unidos fue el autor de la caída de Huerta, que algunas historias dicen erróneamente. Aún en 1914, Huerta podía importar armamentos de Europa y de Japón. La evidencia entonces es clara. Durante un año después del cuartelazo, los federales estaban mucho mejor armados que los rebeldes, especialmente en cuanto a la artillería y las ametralladoras.
Aún en 1914 hay poca evidencia que los federales de los federales perdiendo batallas debido a su falta de armas y parque. Pero las armas deben ser utilizadas. Aunque los federales tuvieran una organización militar coherente y entre los oficiales cierto sentimiento cooperativo, los soldados rasos eran muy diferentes. El gran crecimiento del ejército dependía esencialmente del reclutamiento forzoso, es decir, la antigua leva, que tuvo una larga y odiada historia en México y que bajo Huerta se volvió más extensa que nunca. Los jóvenes fueron llevados de las calles urbanas cuando salían de los cines, de las corridas de toros. En Veracruz se llevaron las limpiabotas. En la capital, los tranviarios avisaban a sus cuates a no bajar en ciertas paradas donde esperaban los sargentos reclutadores del ejército. La leva fue muy resentida y provocó nuevas rebeliones incluso en regiones como la Sierra Norte de Puebla, donde la revolución no había echado raíces. Y por supuesto, los conscriptos fueron soldados muy renuentes. Los oficiales temían salir al campo con tropas desafectadas, lo que explica en parte la estrategia muy estática defensiva de los federales. No es sorprendente entonces que cuando se enfrentaron a fuerzas rebeldes cuyo moral era muy superior, las tropas federales parecían incapaces. Y la disposición de los revolucionarios, como mencioné, de aceptar a los exfederales en sus rangos fomentó la deserción masiva, especialmente en 1914. Esto demuestra un aspecto clave de la revolución que ciertos historiadores han subestimado, el hecho que los ejércitos revolucionarios eran fuerzas voluntarias que combatían contra un ejército de conscriptos. Por el lado revolucionario, la lucha contra Huerta involucró un salto quantum en términos de organización militar. Tuvieron que hacer la difícil transición de la guerra de guerrillas descentralizada, librada por pequeñas fuerzas móviles montadas que pegaron y huyeron y que evitaron batallas convencionales, a una nueva forma de pelear convencional que incluye asedios y batallas en campo abierto. En sus iniciales escaramuzas en norte, Carranza, como Madero en Casas Grandes, perdió contra los federales, tuvo que trasladarse a Sonora, donde los sonorenses se mostraron como los pioneros de la nueva forma de movilización militar. Los sonorenses más lejanos del centro gozaban de una antigua tradición de autodefensa, tenían fuerzas estatales, y entre ellos, en Obregón, tenían el gran genio napoleónico de la Revolución. Pero el genio de Obregón hubiera quedado oculto sin la organización militar administrativa de los sonorenses que permitió la transición a un ejército, un nuevo ejército convencional, dotado de armas que importaron ilegalmente de los Estados Unidos. En Chihuahua ocurrió otro proceso parecido de profesionalización militar, algo más lento. Aquí el gran caudillo fue, por supuesto, Pancho Villa, que sin tener un gobierno estatal en función, construyó un ejército convencional que jugó el papel central en la derrota del ejército federal. En el centro y sur del país, donde el control federal era más fuerte, el proceso de profesionalización tardó aún más. Zapata luchó para organizar una fuerza capaz de enfrentarse a los federales en batalla y tomar ciudades como Cuautla, Cuernavaca, Chilpancingo. Su ejército jamás alcanzó ese grado de profesionalización que caracterizó a los ejércitos del norte. Los zapatistas quedaron más arraigados a su patria chica, más ligados a sus pueblos y al ciclo agrícola, por tanto, renuentes a alejarse demasiado en largas campañas al estilo de Villa o Obregón. Dos factores explican este contraste entre los ejércitos profesionales y móviles norteños y las fuerzas más estáticas del centro. Los norteños eran una mezcla de grupos sociales muy diversos: campesinos, miembros de la clase media, obreros, mineros, ferrocarrileros, más una minoría de indígenas, yaqui, mayo, tarahumara, y unos célebres bandidos como Villa y Tomás Urbina. Eran producto de una sociedad muy móvil, comercial, y tenían metas, motivos diversos. Por eso, podían ser envueltos en grandes ejércitos convencionales listos para andar de campaña en tierras extrañas. En contraste, los zapatistas quedaron ligados a sus pueblos y al ciclo agrícola, mientras que los norteños se habían liberado de estas constricciones.
Al mismo tiempo, Zapata estaba muy consciente de su responsabilidad frente a los pueblos de Morelos, y como sus tropas no estaban muy dispuestas a emprender campañas lejos de su patria chica, y por tanto la alianza entre Villa y Zapata nunca fue muy eficaz. En segundo lugar, la guerra convencional necesitó un gran y fiable abastecimiento de armas y parque. A lo largo de 1913, los rebeldes sufrieron de la falta de ambos. Aún en el norte, cerca de la frontera, entraron en batalla muy mal pertrechados, especialmente en cuanto a artillería y ametralladoras. Villa hizo grandes esfuerzos para aumentar su deficiente artillería, reclutando al soldado sueco Thord Grey, oficial de caballería convertido a regañadientes en experto en artillería del ejército villista. En el noroeste, Obregón dependió no solamente de sus fuerzas yaqui y mayo, sino también de su arma tradicional, arco y flechas, que resultó bastante eficaz en el desértico monte del noroeste. Durante casi un año, Estados Unidos mantuvieron un embargo sobre exportación de armas a los rebeldes, por tanto, estas tenían que ser llevadas a través de la frontera clandestinamente, por ejemplo, escondidas en ataúdes, o en un caso donde dos chicos de 10 años estaban descubiertos cruzando la frontera en una carreta con 10.000 cartuchos para fusiles. Hay toda una gama, una serie de cuentos y versiones sobre la importación ilegal de armas de Estados Unidos, y obviamente fue un comercio muy profitable para los Estados Unidos. Los norteños, afortunadamente para ellos, tenían recursos que podían exportar para cubrir el costo, principalmente ganado y productos minerales. Por tanto, Obregón y Villa pudieron abastecer ejércitos convencionales poderosos para emprender el avance hacia el sur. Cuando la División del Norte llegó a Torreón en marzo de 1914, un mes después de que Estados Unidos habían levantado el embargo, tenía entre 15.000 y 20.000 soldados, más soldaderas y niños, trenes blindados, carros sanitarios, ametralladoras, cañones, artillería pesada. Zapata y los rebeldes del centro carecían de estos recursos. Se encontraban lejos de la frontera, no podían importar municiones por mar o muy pocas, tampoco tenían fondos comparables con que comprar lo que necesitaban. Tuvieron que restar sus armas de los federales o fabricarlas en casa, lo que obviamente limitó su capacidad bélica. El gran éxito militar de la Revolución entonces fue desafiar al gobierno el creciente ejército de Huerta, aun cuando no tuvo acceso legal a las importaciones, mientras que convirtió una gama de fuerzas locales y regulares en ejércitos convencionales y capaces. Un reto que necesitó recursos, organización, habilidad político-militar. Los líderes aceptaron este reto y, una vez levantado el boicot norteamericano, pudieron comenzar su avance de tres puntos hacia la Ciudad de México. La gran victoria de Torreón fue seguida por otros en San Pedro, Zacatecas y Orendain. La guerra asimétrica ahora se volvió convencional, con grandes batallas y cortos asedios. Incluso los zapatistas armaron un ejército de 5.000 hombres para tomar Chilpancingo. Ahora, estamos hablando ahora de primavera, verano de 1914, la guerra en México se parecía cada vez más a lo que está o lo que tendría lugar en Europa un poco después. Había grandes ejércitos, relativo a la población, bien organizados y pertrechados, consistiendo las tres categorías, hay infantería, caballería, artillería. Es decir, la guerra en México de ese entonces no fue un deporte folclórico, una fiesta de balas, en palabras de Martín Luis Guzmán, algo poco seria, poco mortífera. Y también en términos logísticos, como en Europa, las campañas dependieron crucialmente de la red ferrocarrilera. Ejércitos de este tamaño no podían vivir del campo como los guerrilleros. Por tanto, aumentó el número de soldaderas. Por ejemplo, a principios, con la Revolución Maderista, fue nada más rebeliones de hombres montados en caballo, pero las campañas de 1914 con Villa y Obregón fue una revolución ferrocarrilera y, en cierto sentido, una revolución de familia, con muchas soldaderas. Los nuevos reclutas, además, incluyen a muchos jóvenes de 10, 12 o 14 años. Hay muchos ejemplos.
Los jefes ahora entendían el valor de defensas, aunque sean improvistas, trincheras o pequeños loberas. Utilizaban defensas existentes, como lo hizo Obregón en los canales de riego en Celaya, o los zapatistas con el canal de desagüe en el DF. Obregón y más brillante, los generales se mantuvo al corriente de los sucesos militares en Europa, por ejemplo, el uso de alambre de púas, que no faltaban en las praderas del norte. Si en muchos respectos la guerra en México se parecía al equivalente en Europa, la diferencia principal, como mencioné, fue que los revolucionarios gozaron de mucho mejor moral, basada en lealtades ideológicas personales locales. En Europa, la moral, afianzada por sentimientos patrióticos, dinásticos, otra vez locales, también no se diferenció tanto entre los ejércitos, al menos al inicio. En consecuencia, no vemos hasta mucho más tarde las deserciones masivas en Europa que afectaron al ejército huertista en 1914. Por último, la tercera etapa de la revolución, la guerra de los ganadores en 1915 entre Villa y Carranza. Ese es cuando la Revolución Mexicana más se pareció a lo que estaba pasando en Europa en términos bélicos. Sin entrar en la difícil cuestión del porqué del conflicto entre Villa y Carranza, su significado militar fue que, como en Europa, involucró a ejércitos bastante semejantes en cuanto a su organización, formación social, armamento, moral. Los villistas, especialmente si incluimos a sus aliados algo tibios, zapatistas y otros, tuvieron la ventaja en cuanto al número, pero esta ventaja fue reducida por la decisión de Villa de comprometerse en varias diferentes campañas, aquí en Jalisco, en el noreste, en Tampico. Las batallas claves tuvieron lugar en el Bajío, cuando Obregón decidió enfrentarse a Villa, obligándolo a pelear con la idea de eliminar a él y la División del Norte como rivales por el poder. Las batallas de 1915 se parecen mucho a las que estaban ocurriendo en Europa al mismo tiempo. Claro, fue una campaña mucho más móvil que el estático frente occidental. Pero hay que acordarnos que en Europa había otro frente, el frente oriental, entre ejércitos rusos, alemanes y austriacos, que también fue una guerra de mucha más movilidad, mientras que el frente occidental, los franceses y británicos contra alemanes, comenzaron con movilidad y terminaron también 4 años después con grandes avances y retiros. En México, ambos ejércitos, gozando de alta moral, pensaron que podían ganar. De hecho, los villistas probablemente fueron demasiado optimistas, ya que la mayoría de los observadores previeron un triunfo de Villa y su siempre victoriosa División del Norte. Pero antes, Villa había triunfado contra un ejército federal de Huerta de renuentes conscriptos. Ahora Villa se enfrentó a un general experimentado, inteligente, también invicto, que tenía un ejército bien preparado con un fuerte núcleo sonorense muy bien organizado. Obregón también tenía los nuevos batallones rojos, cuerpos de obreros en uniforme recientemente reclutados. Aunque no creo que ellos determinaron el resultado de las batallas, mostraron que en México como en Europa, civiles, obreros, podían ser incorporados en los ejércitos masivos, entrenados en la disciplina de la infantería mecanizada, cosa que los prusianos habían mostrado en el siglo XIX y que todos los beligerantes europeos pondrían en práctico después de 1914. Aunque el atrevido avance de Obregón hacia el centro del poder villista fue una estrategia agresiva, sus tácticas en las batallas fueron mucho más defensivas conforme a la lógica militar que mencioné. En Celaya, se aprovechó de los canales para atrincherar su infantería, invitando a la caballería villista a atacar, lo que hizo repetidamente y a gran costo. El asunto clave para Obregón fue mantener su línea de abastecimiento al puerto de Veracruz, vulnerable a un ataque zapatista, pero no hubo ningún ataque serio, y los comandantes carrancistas encargados de los trenes mantuvieron el abastecimiento, cosa absolutamente clave. Aunque a veces faltó parque, nunca perjudicó la tenaz resistencia de los carrancistas. Por otro lado, los ataques villistas pródigos en su uso de vidas y municiones tampoco fracasaron debido a una falta de armamento.
Por tanto, no me convence la tesis, por ejemplo, del historiador John Hart, que los carencistas ganaron gracias a sus armamentos que los norteamericanos les había regalado en Veracruz. Villa más bien perdió debido a sus erróneas tácticas que muestra su falta de conocimiento de la primera regla de la guerra de ese entonces, la superioridad de una defensa de infantería atrincherada contra una ofensiva de caballería tradicional. Zelaya no determinó el resultado de la guerra, pero hizo posible un triunfo carencista, lo que volvió una probabilidad con la subsecuente batalla de Trinidad o León. En los grandes espacios abiertos de México, nunca se daría una larga guerra basada en trincheras, pero en las batallas del Bajío, como mencioné, sí se parecían al frente oriental, es decir, campañas de más movilidad en que la caballería todavía tenía un papel, pero no en la forma de impetuosas cargas contra posiciones defensivas. Pero hay un ejemplo que quiero mencionar en conclusión, un caso importante, la batalla de El Ébano, donde México sí experimentó un conflicto muy característico del frente occidental, cuando los villistas de Tomás Urbina atacaron una estrecha línea de trincheras que protegía al crucial puerto de Tampico, centro de la industria petrolera. Los carencistas bajo el general Treviño, soldado profesional, defendieron una posición entre ríos y pantanos, utilizando ametralladoras, reflectores eléctricos, alambre de púas de toro. Los aviones entraron en combate, no por primera vez en la Revolución, y si sus bombardeos resultaron inútiles, podían conseguir información sobre las disposiciones del enemigo y quizás alcanzar cierto impacto psicológico. Los villistas también construyeron trincheras alrededor del Ébano, a veces tan cerca de las de su enemigo que los soldados podían intercambiar gritos e insultos. En un momento, hubo un cortés intercambio de carne que tenían los carencistas por tequila de los villistas. Un incidente que sugiere cierto sentimiento de caballerosidad entre estos dos ejércitos, ambos de origen revolucionario. También me hace pensar en el célebre incidente en el frente occidental precisamente el día de Navidad 1914, cuando tropas inglesas y alemanes decidieron jugar un partido de fútbol en la serie de nadie, obviamente contra toda la disciplina de la guerra. Partido que, como siempre, ganaron los alemanes 2-1. Pero la táctica preferida de los villistas fue la carga de caballería y otra vez en el Ébano se estrellaron contra las trincheras, sufriendo grandes pérdidas hasta que Villa ordenó un cese a la campaña. Había durado entre 2 y 3 meses. Y la defensa de El Ébano no fue único, hay otros ejemplos, especialmente en varios puertos fronterizos. Mi conclusión, con eso voy a concluir, no va a entrar en conclusiones o resultados, pero quizás en preguntas podemos tocar esos temas. Mi conclusión sería, entonces, que la guerra de los ganadores no tuvo un resultado predestinado. El triunfo carencista tampoco dependió de grandes ventajas en cuanto a recursos o tampoco fue producto de la ayuda norteamericana, como nos dice Hart. Más bien, dependía de una buena, experimentada organización logística que mantuvo el ejército durante 3 meses de conflicto a través de cada vez más largas líneas de comunicación, aunado a las inteligentes tácticas de Obregón. Cuando Obregón fue lesionado, casi muerto en la batalla de León, sus oficiales sabían cómo llevar a cabo el plan de batalla ya iniciado. Es decir, otra vez vemos un ejército muy profesional. Por contraste, Villa, como Urbina en el Ébano, persistió en las tácticas que habían sido exitosas contra conscriptos federales en 1913-14, pero que resultaron suicidas contra un general y un ejército de origen revolucionario. La causalidad entonces fue militar y como los resultados fueron clave, porque estas batallas determinaron quiénes gobernarían México durante décadas, me sugiere que la revolución militar es algo que debemos tomar muy en serio. Gracias.
que algunos de ustedes tienen clase, pero abrimos este espacio para preguntas aquí, así que aquí está el micrófono. Tengo una duda, ¿por qué la historia de México? ¿Por qué no historia latinoamericana en general? Porque la historia latinoamericana es que todas las uniones, o sea, todos los países latinoamericanos comparten más o menos una misma historia. ¿Por qué específicamente la historia de México? Ah, entonces hay realmente una pregunta más una observación, si entendí bien, es de por qué yo decidí estudiar a México, pero si entendí bien, dijiste también que la historia de América Latina es más o menos homogénea. En eso no estoy tan seguro. Yo creo que hay, sí, obviamente sí hay ciertos rasgos compartidos que tienen que ver con toda la herencia colonial, hablar español, ciertas tradiciones, el hecho de que hay una iglesia bastante fuerte, tradiciones de latifundismo. Sí, hay ciertos rasgos compartidos a través de toda América Latina. Pero, y dejando la cuestión de Brasil, que también es América Latina, pero de otra tradición. Pero yo creo que hay diferencias bastante marcadas en la historia de América Latina. Yo doy clases en toda la historia de América Latina, no solamente en México. Y yo muchas veces yo pondría énfasis en las diferencias. Un aspecto sería precisamente el hecho que México vivió esta revolución o esta guerra total que es algo casi insólito en la historia de América Latina del siglo XX. Incluso la Revolución Cubana, aunque fue una revolución seria, no había ninguna, las campañas fueron muy, muy limitadas, muy pocas, y las bajas fueron ínfimas comparadas con... Entonces yo creo que hay mucha diferencia. Yo por casualidad o por algunos pecados en una vida anterior me casé con una argentina, entonces tengo bastante conocimiento. Yo creo que Argentina, México como sociedades son muy diferentes. A mí me gustan las dos, no estoy expresando ninguna preferencia, pero yo creo que desde el sur de América del Sur a México, obviamente los países de América Central son muy diferentes comparado con Brasil o Chile. En cuanto a mí personalmente, mi decisión para estudiar a América Latina, precisamente en México, fue un poco, ¿cómo decirlo?, aleatorio. Es que yo hice mi licenciatura en Historia, más que nada europea, porque eso fue la sola opción, pero quería personalmente viajar un poco, ver otros países, ampliar mis horizontes, y una ventaja es que aunque me costó trabajo aprender español, español es un poco más fácil que húngaro, ruso, chino o cosas por japonés. Entonces, la decisión fue un poco así al azar, pero como algunas decisiones aleatorias, resultó bastante bien. Pero sí diría que habiendo optado por América Latina, la decisión de enfocarme en México fue un poco más racional en el sentido que para mí la historia de México es una historia muy rica, es muy diversa, es muy complicada, es muy enredada, obviamente es una historia con bastante violencia, tragedia, etc. Pero otra vez haciendo la comparación con Argentina, Argentina es como una gran llanura lleno de italianos que hablan una suerte de español medio italiano, un país de inmigrantes, un poco al estilo de Australia. Tiene sus virtudes, pero su historia no tiene el gran interés que México, en donde tenemos, para nada más mencionar un ejemplo, la mezcla de culturas indígena, español, la fusión, la raza cósmica. Entonces México, yo creo, siempre es un gran reto intelectual entenderlo, entender la política actual también es un reto, pero yo creo que para mí siempre ha sido muy interesante, muy fascinante. Entonces no es una decisión que lamento, aunque fue una decisión, repito, un poco aleatoria. En este contexto de guerra total, no lo mencionó usted en su ponencia, pero ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación para esos ejércitos revolucionarios? Por ejemplo, Villa proyectaba muchísimo su imagen en el cine, era el más conocido en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba con los demás? No, es cierto que los medios de comunicación sí fueron importantes y claro, tiene que ver con el hecho que la revolución, como dije, es obvio, fue una revolución muy amplia, con una participación masiva. Entonces, cómo comunicar sus ideas al pueblo fue muy importante. Hay que tomar en cuenta que en 1910 la tasa de alfabetización fue alrededor de 15%. Entonces,
para la gran mayoría de los mexicanos fue más bien por la vía oral que por leer periódicos. Entonces, los periódicos sí fueron importantes y, por ejemplo, se ve que había muchas noticias de Europa también en los periódicos de ese entonces. Pero yo creo que también la comunicación oral, discursos en la plaza, la plática cotidiana en mercados o fiestas, además la iglesia, que no mencioné, no fue tan relevante en este contexto, pero obviamente la iglesia también tenía capacidad de emitir sus opiniones por medio del púlpito. Después vino toda la cuestión de Estado contra iglesia, pero a principios de la revolución hubo casos de algunas curas pro-revolución. Hay casos en Michoacán, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, es importante reconocer esto. En cuanto a lo que el caso que mencionas también es interesante, Pancho Villa, que yo mencioné, yo creo que Villa fue una persona muy, muy inteligente y muy astuta. A fin de cuentas, su táctica militar fue errónea, pero en muchos otros aspectos, como una persona autodidáctica que supuestamente aprendió a leer cuando ya estaba en Maduro, en el cárcel, entonces no fue una persona muy educada, pocos años en la escuela, un bandido, un criminal. Sin embargo, fue muy astuto, especialmente en su trato con los americanos y con los medios de comunicación. El hecho de que, como mencionas, que él invitó, dio una bienvenida a compañías de cine que vinieron al norte de México para filmar sus batallas. Incluso dicen otra anécdota, quién sabe, que él organizó las batallas cuando la luz estaba más en la dirección para un mejor película, etc. Y además su diplomacia con personas como los militares, como el General Scott y otros en la frontera. Por eso es interesante que la opinión norteamericana de Villa, que comenzó muy negativa, es un bandido, es muy violento, etc., comenzó a cambiarse. Los empresarios norteamericanos, de los mineros, los ferrocarrileros, dicen, no está bien, no está tan mal. Incluso, posiblemente, un bandido es exactamente lo que México necesita. Es otro caudillo surgido de la plebe que puede tomar el poder por la fuerza, gobernar un poco al estilo de Porfirio Díaz. Entonces, para ellos, Villa fue quizás la mejor apuesta y Villa, como mencioné, trató de mejorar su imagen de esta manera. Y fue por eso que cuando Villa fue derrotado en las varias batallas en 1915, Estados Unidos decidió en octubre dar reconocimiento a Carranza. Eso también tiene que ver con la guerra, porque Estados Unidos estaba muy preocupado por la guerra en Europa, entonces tenemos que hacer algo con México para tranquilizar. Hay que reconocer a Carranza, ya quizás habrá algo de paz y estabilidad. Y Villa, lógicamente, reaccionó contra eso. Fue para él una gran traición personal, que sus amigos, sus compadres norteamericanos le habían traicionado para dar apoyo a Carranza, incluso permitieron tropas carrancistas cruzar para defender Agua Prieta, otro desastre para las fuerzas villistas. Y fue por eso que Villa cambió totalmente su trato frente a los norteamericanos. Hubo el masacre en Santa Isabel, hubo el ataque contra Columbus. Hay quienes dicen que ese ataque a Columbus por Villa fue todo una maniobra de los alemanes. Los alemanes estaban como controlando Villa como un pequeño títere. Yo no creo que fue así. Los alemanes no podían armar un proyecto así. El ataque de Columbus tiene que ver con el enojo de Villa, el sentido de haber sido traicionado por los gringos. Y obviamente con eso podía aumentar su popularidad también. Yo quería saber qué pensaba usted del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Sí estamos todavía? No. ¿Qué pensaba usted del gobierno de Porfirio Díaz? ¿Qué pienso del gobierno de Porfirio Díaz? Probablemente yo no hubiera votado por Porfirio Díaz. Sería quizás una respuesta. Es una pregunta interesante, pero es muy compleja, porque Díaz fue presidente más o menos 35 años, entonces es un largo periodo en donde él más sus aliados construyó un Estado y alcanzaron como niveles de crecimiento económico importante, entonces hubo logros conforme sus propios
objetivos. Entonces puede ser que en este sentido fue un éxito, querían establecer estabilidad, querían atraer inversión extranjera, querían construir ferrocarriles, todo muy bien. Y yo creo que a principios, decimos la primera mitad del porfiriato hasta los 1890, yo creo que Díaz todavía tenía cierta popularidad. Fue un caudillo liberal, había participado en la batalla de Puebla, entonces tenía cierta reputación, prestigio. Yo creo que después, mediados de los 1890, hay un cambio en el carácter del porfiriato. Los antiguos liberales más populares murieron, menos Díaz, él sobrevivió hasta 80 y pico años, y la segunda generación de los porfiristas fueron los científicos. Fueron gente muy adinerados, a veces educados en Europa, y no tenían este don de gente de Porfirio y la antigua generación. Se ve muy claramente el caso del estado de Morelos, en donde el antiguo gobernador Alarcón, un hombre del pueblo bastante autoritario, pero con cierta capacidad, él murió, fue reemplazado por un joven hacendado, Escandón, que estaba muy arrogante en su tratamiento de la gente. Cuando hubo unas quejas de los campesinos, él dijo algo como, si quieren hacer sus plantas, que utilicen una maceta, o algo así. Es decir, el régimen perdió su capacidad para establecer ciertos lazos con la gente, por eso hubo más oposición. No abierta, porque, como mencioné, el ejército, la policía fue bastante eficaz en aplastar rebeliones y protestas, pero yo creo que entrando en el siglo XX, el porfiriato había perdido su apoyo popular, y por eso se ve cuando se estalló la revolución, un poco súbitamente, la oposición fue muy fuerte. En todos los reportes de los norteamericanos, y ellos están más que nada en favor de Porfirio, pero los reportes de todos los representantes norteamericanos dicen a través de todo el país, la población está 90% en contra de él. Es decir, él había sobrevivido demasiado largo, había perdido su apoyo popular y la gente ya estaba buscando otra oportunidad con la revolución. Es decir, inicialmente la revolución fue muy popular. Obviamente, en el curso del tiempo las cosas cambiaron, pero eso fue más o menos a principios. Yo escuché que mencionó varios lugares importantes donde se dio la revolución, pero no escuché muy bien si usted también considera que San Luis Potosí fue un lugar muy importante, porque ahí fue como que donde nació la revolución. ¿Podría repetir la pregunta un poco más despacio, sí, por favor? Sí. Yo escuché varios lugares importantes donde se dio la revolución o donde participaron, pero no alcancé a escuchar o mencionar a San Luis Potosí. San Luis Potosí. Ah, el manifiesto. Ajá, pero también ahí se dieron varias batallas. Había batallas en San Luis Potosí. No había ninguna gran batalla. Es decir, you know, las grandes que mencioné como Torreón, Aguascalientes, Celaya, etcétera, son las más conocidas. Pero San Luis Potosí sí fue un estado bastante revolucionario. Yo no sé si eres potosina y por eso tiene cierto arraigo. La persona más importante en cuanto a la revolución en San Luis Potosí fue Saturnino Cedillo. Hay que enfatizar Cedillo con C. No tiene nada que ver con Ernesto Zedillo. Una vez di una ponencia mencionando a Cedillo y alguien me preguntó, ¿Zedillo? ¿Fue Ernesto Zedillo participando en eso? No tiene nada que ver. Pero Saturnino Cedillo fue un ranchero de Palomas, Valle del Maíz, y él fue un villista más que nada que armó, un villista típico en este sentido, armó sus clientes, su gente, y mantuvo la revolución, estaba en contra de Carranza, pero al fin recuperó el poder y después, durante casi 20 años, fue el cacique de San Luis Potosí. Eso, yo no podía entrar en la cuestión de consecuencias, pero uno es como los líderes, los caudillos, si se quiere, de la revolución, en muchos casos, los que sobrevivieron armaron sus cacicazgos en los años 20 y 30 con sus ex veteranos. Cedillo tenía su
granja, su hacienda, palomas, muchos veteranos suyos están alrededor de él para apoyarlo. Combatió los cristeros, fue reclutado por el gobierno para combatir los cristeros en Michoacán. Entonces, toda esta generación que había llegado al poder gracias a la revolución se mantuvo en muchos casos durante los años 20 y 30. El éxito de Cárdenas, en el sentido de tener el poder y llevar a cabo ciertas reformas, por lo bueno o lo malo, depende de la opinión, pero es que Cárdenas fue muy respetado como militar, no porque fue un genio militar, no lo fue, pero al menos tenía muy buenas relaciones con el ejército. Y eso todavía fue clave en los años 30, es decir, tenía buenas relaciones con los generales y con el ejército, que todavía fue como la institución más importante. Sí había el partido, PNR, pero yo diría, no fue hasta los años 40 que el partido civil volvió más importante que el ejército en cuanto al mantenimiento y el ejercicio del poder. Muy bien, tenemos oportunidad de una última pregunta. Aunque han pasado 100 años, en México hay situaciones que hubo en ese entonces, el PRI, por ejemplo, la dotación de armas de Estados Unidos y este fenómeno como especie de guerra civil. Desde su perspectiva, ¿qué tanto incidió la Revolución Mexicana como historial para que en México, en el siglo en el que estamos todavía, se den estas situaciones? Bueno, es cierto que hay estas continuidades. Yo, por casualidad, yo vi el encabezado de creo que es el Milenio, dice algo de la importación de armas de Estados Unidos, que obviamente sí es un gran problema y tiene que ver con el narco, tiene que ver con este programa estadounidense de, ¿cómo se llama? Fast and Furious, sí. Los americanos les gustan estos como nombres tan como emotivos al estilo de Sly Stallone o algo así. Y obviamente en parte es que si hay una demanda para armas en México, Estados Unidos es obviamente el mercado más cercano. En cuanto a todos los otros aspectos de la revolución, la actualidad, mi respuesta sería que durante este siglo México ha cambiado mucho. Se ha vuelto una sociedad ya no tan rural, mucho más urbana, industrial, mucho más alfabetizada. Por eso yo veo como un país muy diferente. Incluso yo diría que el PRI clásico, es decir, el PRI de los años 50, 60, el PRI de Díaz Ordaz, no fue, claro, no fue revolucionario. No, el PRI fue el partido revolucionario institucional, pero fue mucho más institucional que revolucionario. Y por tanto, yo creo que lo que tenemos ahora, no soy experto en la política actual, incluso es un poco riesgoso como extranjero, no quiero emitir opiniones políticas. Según la Constitución, sería posible expulsarme por hacer eso. Pero yo creo que el PRI actual es como la tercera, quizás es la cuarta generación. El antiguo partido oficial que mencioné de la generación de la Revolución, de Cárdenas, después hay eso de Alemán, de los civiles, de la época dorada del PRI. Después vino otra generación de los neoliberales con Salinas. Supongo que estamos todavía en eso, no sé, pero al menos el PRI hoy en día es, yo diría, muy diferente. Yo por casualidad leí, por caso tengo un estudiante que ahora trabaja en la presidencia. Él me envió el libro, casi el manifiesto de Peña Nieto de 2012, no me acuerdo el nombre. No hay nada de historia, no menciona la historia, no menciona la revolución, es todo hacia el futuro, estamos platicando eso. De alta es un manifiesto de tecnócratas diciendo vamos a reforma energética, reforma educacional, tantas reformas, siempre hacia el futuro. Podemos discutir lo bueno o lo malo de estas reformas, pero que yo veo el PRI actual no tiene, incluso en su como imaginario colectivo, hay muy poco de la revolución. Incluso es interesante cómo en los últimos años o décadas la revolución como bandera, como símbolo, ha sido más de la oposición, obviamente con Cárdenas, Cuauhtémoc, con los zapatistas en Chiapas. Entonces la revolución que yo veo, y ahora no es un instrumento discursivo del gobierno,
más bien quizás del gobierno, pero como México es un país muy distinto, diferente, yo no creo que si abre una revolución va a ser totalmente diferente de la revolución actual de hace un siglo. Okay.